¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal otra vez a este nuevo video. Y en esta ocasión, pues ahora sí que es una llamada de urgencia para los que quieran tener como yo su personaje Mi de Nintendo en Papercraft. Bueno, como recordarán, yo este personaje lo hice hace algún tiempo cuando todavía tenía mis dreads. Y pues me di a la tarea de, bueno, quería hacer mi nuevo personaje, ya sin dreads vaya. Y al abrir la aplicación de Mitomo me di cuenta de que había una notificación que ya iban a cerrar de la aplicación. Vaya, ya iban a cerrar los servidores, ya iban a dar de baja, iban a borrar, a eliminar, a olvidar de la tierra la aplicación de Mitomo. Supuestamente Nintendo dice que pues no cosechó el éxito que ellos esperaban. Pues, yo creo que no les dejó las ganancias que ellos esperaban. Entonces les ha de salir ahorita más caro mantener los servidores y la aplicación de lo que les está generando. Entonces dieron un aviso que el día 9 de mayo se cerrará definitivamente esta aplicación, por lo que pues ya no podremos acceder a su contenido. El problema radica en que pues al no tener una aplicación de momento, si o mientras Nintendo no saque en un futuro otra aplicación donde podamos manipular en 3D los personajes Mis, pues va a ser un poquito más complicado extraer los modelos, ya que pues del Wii U, bueno, en el Wii sí se puede, pero vienen con una calidad así como que muy chafona, entonces como que se ven así como que todavía las gráficas de dos generaciones anteriores, y en el aparte de que no tienen esa personalización de la ropa y de los atuendos como la tenían en Mitomo. En el Wii U, en el Wii U ni en el Switch tampoco lo tienen, o sea, nada más podemos vestir nuestros personajes con playeras de colores sólidos y hasta ahí, no podemos ponerles accesorios ni podemos ponerles ninguna otra cosa. Entonces, pues, es una lástima que ya tengan que cerrar esta aplicación porque, pues, podíamos nosotros personalizar nuestros modelos, nuestros personajes, pues, de una manera mejor. Ahorita, como les digo, si yo me hubiera enterado de esta noticia antes, porque avisaron, me parece que desde el 18 de enero o algo así, 8 de enero, algo así, avisaron que iban a cerrar los servidores en mayo. Pues yo me vengo enterando hoy 3 de mayo, ya casi 4 de mayo. Entonces yo me vengo enterando hoy y pues por eso decidí, para que ustedes aprovechen en estos últimos 5 días que tienen todavía disponible la aplicación, a que se apuren y puedan extraer sus modelos. La otra cosa es de que Nintendo ya está echando la casa por la ventana y cada día que uno inicia en la aplicación está regalando 2000 monedas del juego, con lo que ustedes podrán comprar ropa, accesorios o cualquier cosa con lo que puedan personalizar su avatar. Entonces, pues, vamos a ver cómo se hace y ahorita les recomiendo que, pues, hagan, compren varias ropas o saquen, extraigan el modelo, no sé, de ustedes, de sus hijos, de su novia, de su esposa, de su mamá, de su abuelo, de lo que ustedes quieran, para que tengan la posibilidad de, una vez teniendo los modelos ya ripeados, con el tiempo ya puedan irlos editando para posteriormente hacerlos en Papercraft. Pues bueno, pues vamos a ver a la computadora cómo se hace. Cosa importante que olvidé decirles en la intro es que, de entrada los modelos, una vez que los ripeamos con la aplicación, siempre nos vienen con las texturas mal puestas, mal colocadas, vienen todas revueltas, como que mal escaladas, entonces nos tenemos que dar a la tarea nosotros de acomodarlas manualmente. No voy en este video a hacer ese proceso ya que se alargaría demasiado, de por sí pues es un poquito, quiero que quede muy bien explicado, debido a que en el tutorial pasado, de hecho lo voy a dejar por acá, o por acá, no sé dónde aparezca. En el tutorial pasado me comentaban que muchos tenían problemas para extraer los modelos y ripear los modelos de los juegos de Android, ya sea con el Nox o con el BlueStack. Entonces, ahorita voy a dejar en claro el error que muchos tenían y que es la razón por la que no podían extraer esos modelos. Entonces, como quiero que quede perfectamente claro para que ustedes puedan extraer tanto de este juego como de muchos otros, entonces no voy a darme a la tarea ahorita de explicarles cómo acomodar las texturas para que luzcan así bien, que luzcan en el lugar donde deben de ir. Eso lo vamos a hacer en una segunda parte, una vez que ahorita lo que interesa es extraer los modelos, aunque se extraigan con las texturas mal, pero extraer los modelos antes del 9 de mayo, que la aplicación desaparezca. Entonces, en este video nos vamos a centrar únicamente en extraer los modelos, o sea, realmente una vez que ya le agarran la onda, no se tardan más de 2 minutos, 3 minutos en extraer un personaje. Se van a tardar más tiempo en lo que lo crean y en lo que lo personalizan y cosas así, pero realmente en tenerlo los archivos es alrededor de unos 2 minutos. Entonces, pues vamos a ver ahora sí cómo se hace. Y pues ya estamos de vuelta en la computadora, chicos, y vamos a comenzar con el tutorial para extraer los modelos de Mitomo, nuestros personajes Mis, de la
aplicación de mi toma. Pues bueno, este tutorial también va a servir para el anterior que me estuvieron diciendo que no se podía y que muchos tenían un error muy común, que muchos tenían un error que me decían que al apretar la tecla de F10 o F12 o la que hayan configurado, pues no, no les ripeaban ni les aparecían en las carpetas. Pues bueno, aquí voy a dar la solución de este problema para que puedan ripear tanto este como muchos otros juegos de Android. Entonces, los programas que vamos a utilizar van a ser, primero que nada, un emulador Android, puede ser el Nox o el BlueStack. En este caso yo voy a trabajar con el Nox. La ocasión pasada trabajé con BlueStack, pero ahorita me ha estado dando algunos problemas con mi tarjeta gráfica. Me faltan por ahí unos driversillos de la tarjeta gráfica, entonces pues ahorita vamos a trabajar con Nox para que se den cuenta que también se puede desde esta plataforma. Vamos a necesitar el Ninja Reaper en su versión, en su última versión, que es la 1.7.1. Vamos a necesitar... ¿Qué más vamos a necesitar? Este pequeño script que se llama Ninja Reaper MS Master. Vamos a necesitar... ¿Qué más vamos a necesitar? Sí, el Noesis versión 4.17. Bueno, ese es el que yo tengo y voy a utilizar. Funciona igual. Y en dado caso, el XN View. Estos, lo que son este, el XN View y el Noesis, son visores de los archivos que vamos a ripear. Bueno, como esto es una opción adicional, yo lo voy a utilizar porque se me facilita mucho manejar, mover las texturas. Al pareciera ser que es más difícil, pero pues tiene mejor herramientas. El 3D Max, bueno, yo tengo el 2018, pero en sí cualquier 3D Max va a funcionarles. Si ustedes no tienen, pueden utilizar Blender, pueden utilizar SketchUp, pueden utilizar MetaSequoia, cualquier programa que les permita modificar las texturas, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí porque se me hace un poquito más rápido. Y de igual manera, si ustedes tienen 3D Max o pues ven que la manera en que yo lo hago es sencilla o se les familiariza más, pues pueden descargarlo. En internet hay muchísimos tutoriales de cómo descargarlos para que ustedes puedan seguirlo con mis pasos. Pues bueno, una vez dicho los materiales, bueno, los programas que vamos a utilizar, vamos primero que nada a irnos al Ninja Reaper. Yo este sí se los voy a dejar, voy a dejarles en la descripción este programa, los plugins y los enlaces para que descarguen el Nox y el BlockStack. Y pues bueno, yo en mi caso tengo, bueno, aquí es para 32 o 64 bits. Y yo en mi caso voy a utilizar el de 64 bits, que es mi arquitectura. Le voy a dar clic derecho y voy a ejecutar el programa como administrador. Dándole los privilegios, yo aquí ya lo tengo preconfigurado. Una vez cuando ustedes lo instalen, no va a venir de esta manera. Entonces tienen que darle la ruta de donde inicia el Nox o el BlueStack, en el caso que vayan a utilizar el BlueStack. ¿Cómo se dan cuenta qué ruta es? Pues eso es muy fácil. Van aquí al acceso directo, le dan clic derecho, le ponen propiedades y aquí les viene la ruta. Se dan cuenta, es en el disco duro de Program Files, /nox/bin/nox.exe, y es la misma dirección que yo tengo aquí. Una vez dándole la instrucción al programa de dónde, qué programa va a ejecutar, pues lo demás lo pueden dejar así. El directorio de salida lo pueden cambiar. Yo lo voy a dejar por detrás y por defecto. Y pues ahí. En settings, yo lo tengo modificado porque aquí es F9 y F10, pero con el Camtasia, con el programa que grabo, me crea un conflicto, ya que al apretar F10 pausa la grabación. Entonces por eso yo lo modifiqué. Si ustedes quieren modificarlo, quieren dejarlo de la manera que viene por default, es lo mismo, solamente tienen que darse cuenta de cuáles son las teclas de acción. La que vamos a utilizar es la de Forset, que es F12, y la de texturas, que es F8. Lo demás lo pueden dejar así, y el intervalo lo pueden dejar de 5 o 10 segundos. Ese es el tiempo que va a durar en ripear la escena. Yo lo voy a dejar igual en 10 segundos, que es lo que trae por default. Y pues aquí ya realmente no hay nada más que mover. Una vez configurado esto, es cierto, aquí le van a poner en Intruder Inject. Aquí lo van a dejar en esta opción para que detecte automáticamente si el programa es Direct 11, Direct 9, Direct 8, Draw, etc. Entonces aquí se va a quedar en Intruder Inject. Y simplemente van a dar en el botón de Run. Van a notar que va a saltar el programa en ejecución. Va a comenzar a cargar el programa. Aquí tarda un par de minutos. Bueno, no, ni minutos. Tarda aproximadamente como unos 30-40 segundos. En lo que empieza a gestionar todo lo que es el emulador de Nox o en su caso del BlueStack.
Esperamos, ya casi llega. 78, 80, 87, 88. Listo. Pues aquí nos aparece como si tuviéramos nosotros una tablet, ¿verdad? O sea, como si tuviéramos aquí el emulador de una tablet Android. Bueno, aquí el error común que tenían muchos usuarios y que me dejaban sus comentarios, que por qué no podían ripear, que al presionar la tecla no aparecía nada en las carpetas y cosas así, se debe a que deben de configurar, bueno, configurar el gestor como DirectX. El Ninja Reaper trabaja con Direct. Entonces, por default, al instalar el BlueStack o el Nox, vienen con. Aquí en configuración avanzada. Si es aquí, déjenme ver. Sí, aquí. Vienen como OpenGL. Tanto si se meten a las preferencias del BlueStack o en las preferencias del Nox, deben de seleccionar. Siempre viene así de. Como OpenGL, entonces ustedes deben de quitar esta de OpenGL y deben de ponerle en modelo rápido DirectX. Entonces, una vez que ustedes ya pongan esta pequeña diferencia, que seleccionen el DirectX, van a ponerle en que guardan los cambios y eso, y les va a pedir reiniciar y ya van a poder ripear. Si está en OpenGL, nunca en la vida van a poder sacar los modelos del juego. Eso, escúchenlo, es bien importante. Porque me comentaban que no, que le apretaban y no ripeaba. Entonces es por eso, tiene que estar en el engrane, en configuración avanzada y seleccionar DirectX, ya sea que sea en el Nox o que sea en el BlueStack, si no, nunca les va a ripear, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que hay que hacer en este paso. Y nos vamos a ir aquí a lo que viene siendo Google. Previamente ustedes ya tuvieron que haber configurado la tienda. La primera vez, yo porque ya la tengo configurada, pero la primera vez que ustedes lo sabrán, les va a pedir que metan su usuario y su contraseña. Yo aquí ya lo tengo, entonces ya no me lo pide y me voy en automática a buscar la aplicación. Una vez que ustedes hayan configurado la tienda y hayan configurado para que puedan descargar aplicaciones, se van a buscar la aplicación de Mi Tomo. Vamos a darle en instalar. Aceptamos. Esto es exactamente igual que una tableta o que un celular. Pesa 33 megas. Aquí la descarga es muchísimo más rápido que en la tableta o en el celular, dado a los recursos que tiene la computadora. Entonces aquí ya lo descargó, ya lo está instalando y ya lo instaló. Bueno, aquí nos da las notificaciones en Windows de que pues ya se agregó este programa, ¿verdad? Le damos en abrir. En automático se nos va a poner la pantalla con la resolución adecuada para ejecutar esa aplicación y va a saltar la aplicación funcionando. Aquí nos dice los primeros pasos, vamos a elegir nuestro país. Aquí recuerden que es como si estuviéramos tocando con el dedo un celular touch. Entonces yo en mi caso voy a seleccionar México y voy a dar clic en aceptar. Vamos a darle en que aceptamos los términos. Y aquí es un paso importante. Por ejemplo, aquí nos pregunta si queremos crear o vincular una cuenta de Nintendo. O empezar sin vincular una cuenta de Nintendo. Vaya. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes ya tienen una cuenta creada con Nintendo en su Wii, en su Wii U, en su 3DS, en Pokémon Go, en la aplicación esta otra de Mario Run, etcétera. Si ustedes ya tienen una cuenta de Nintendo, pueden vincularla para que en automático se jale su avatar, ya como lo tengan modificado y como lo tengan editado. Si no tienen una cuenta y es la primera vez que van a trabajar con un personaje Mi, le van a dar en empezar sin vincular una cuenta. Yo en mi caso ya tengo mi cuenta vinculada y voy a iniciar sesión. Nos avisa una vez que hayas vinculado una cuenta Nintendo, no podrás cambiarla por otra salvo que borres los datos de usuario de Mi Tomo. ¿Quieres crear una vin o vincular una cuenta de Nintendo? Yo le voy a poner que sí. Me va a mandar a, bueno, una página. Aquí yo ya la tengo porque, bueno, se guarda en mis cookies. Y me dice que si yo quiero usar esta cuenta. En su caso, ustedes la primera vez que lo inicien, les va a aparecer para que introduzcan su correo e introduzcan su contraseña. Entonces yo le voy a poner que sí, que quiero utilizar esta cuenta.
y me va a saltar el mensaje de notificación que me dice que acepto el contrato y bla, 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 bla. Lo aceptamos. Dice, se van a usar datos de usuario de la cuenta de Nintendo y aceptamos. Y bueno, aquí me dice que se van a descargar algunos datos nuevos y que nos recomiendan que usemos con la Wi-Fi. Vamos en descargar. Aquí voy a acelerar un poquito el video porque pues se tarda un poquito en descargar. En esta ocasión sí se tarda un poquito en descargar toda la información. Y trae un nuevo look. Y lo único que vamos a hacer aquí, ya estando en esta pantalla, nos vamos a dirigir, bueno, a aquí vamos a tener el este, y vamos a presionar ahora sí que las teclas de acción. Voy a comenzar presionando el F8, y si se dan cuenta, se pausa la imagen durante un par de segundos. Ya, con eso ya me ripió la aplicación. Ahora, pero nada más con esto tengo las texturas. Ahora voy a presionar F12. Y aquí sí vamos a notar que se tarda un poquito más. Van a pasar los 10 segundos. Y lo que está haciendo el programa es que está ripeando toda la escena absolutamente. Está tanto el cuarto como los muebles, la lámpara, todo me lo está ripeando. Ya vemos que cómo nos damos cuenta que ya acabó de ripear, porque el juego vuelve a ir fluido, vuelve a estar normalmente. Bueno, aquí esto ya lo podemos cerrar. Vamos a minimizar esta aplicación. Bueno, de hecho vamos a cerrarla. Ya no la vamos a ocupar de momento. Y vamos a dirigirnos a la carpeta donde nos indicaba que iban a estar los archivos ripeados. En mi caso están en disco local C, usuarios, mi usuario, el Ninja Reaper, y se crearon todas estas carpetas. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y estas carpetas qué? Pues realmente no sirven absolutamente de nada. Vamos a abrir la primera. La primera es donde están nuestros archivos de ripeo. Si nosotros abrimos todas las demás, únicamente vamos a encontrar un montón de archivos .log, que solamente son de demás aplicaciones que tenían en segundo plano trabajando en el NOX, las cuales no contenían ningún archivo de ripeo, por lo tanto no vienen. Pero aquí en NOX.exe es donde tenemos nuestros archivos. Vamos a abrir a ejecutar el visor de que les comenté en un principio, que era el XN View. Vamos a ponerle que sí. Vamos a elegir el idioma en inglés. Vamos a ponerle que next. Aceptamos. Next. 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 Install. Como ven, es rapidísimo de instalar. Vamos y vamos a ejecutarlo. Aquí nos va a preguntar el lenguaje, que si queremos ver el tipo de imágenes, esto lo dejamos tal y como está aquí. Y ejecutamos el programa. Esta es una ventana que siempre nos da de tips. Y aquí nos vamos a dirigir hacia nuestros archivos de ripeo, que es en Draco, en Ninja Reaper. Y recordemos que está en la primera carpeta, en nuestras texturas. Aquí ya, como ven, nos extrajo nuestras texturas. Que por ejemplo, esta es la textura de la playera, ¿verdad? Esta es la textura del pantalón. Esta es la textura de la cara. Bueno, esta es la textura de los zapatos. Esta es la textura, también parte de la textura de los zapatos. Me parece que es la suela. No, la suela está aquí. Ah, no, es lo de adentro de los zapatos. Esto es el cabello, si no me equivoco. Esto es el cabello. Aquí están las caras.
Entonces ya aquí tenemos pues todas nuestras texturas. Y en la carpeta de arriba tenemos los archivos de ripeo. Aquí este programa no los ve, no los lee. Por eso es que les dije que íbamos a utilizar este otro, el Noesis, que este sí que los ve. De igual manera, aquí cerramos esto y nos dirigimos hacia nuestra carpeta donde tenemos los archivos. ¿Dónde está? Es en acá, Ninja Reaper. Recordemos que es en la primera. Y aquí tenemos todos nuestros archivos que nos ripió. Podemos ir buscando en cada archivo, generalmente son los que tienen mayor peso. Por ejemplo, aquí al darle doble clic, pues este no tiene nada. Esta es la maceta esa que andaba por ahí. La otra maceta, bla, 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 la lámpara. Pues varias cosillas. Los que pesen más son los que van a contener, pues, el archivo. Por ejemplo, este pesa 109 kilobytes y este trae el cabello del modelo. Este pesa 14, este no trae nada. 56, la lámpara otra vez. Ustedes se preguntarán por qué se repiten los modelos y es porque tardó los 10 segundos en ripiar. Hagan de cuenta que es como que si tomara fotos, capturas, entonces es lo que tarda en ripiar. Todos son lo mismo, o sea, todos son exactamente iguales. Aquí por aquí debe estar el pantalón. ¿Dónde está? Ah, bueno, aquí está el cuerpo. Aquí está el pantalón. Aquí está nuevamente el cabello. La maceta. Y pues por ahí debe estar la cara y todo lo demás. Para evitarnos el trabajo precisamente de estar buscando uno por uno, lo que vamos a hacer es, de todas maneras, de hecho lo tenemos que abrir acá, y eso es el único punto en contra de esto, es que al contrario de la ocasión pasada, donde cuando son modelos fijos nos sacaba las texturas pues bien, al ser modelos animados nos saca las texturas mal, no las ripea de esa manera, así con las texturas como se veía aquí. Todas encimadas, todas así como que se repite la textura. O sea, el archivo de textura está bien, pero aquí como que se nos repite, entonces por eso es que se ven así mal. Entonces lo que tenemos que hacer es corregir las texturas. Aquí, bueno, una vez que se abra el 3D Max o el programa donde vayan en el Blender o el programa donde vayan a exportarlo, eso sí, para que les funcione tienen que buscar el script que les permita exportar, bueno, importar en este caso, los archivos .rip al programa que vayan a utilizar para editar las texturas. Vamos a ejecutar el script, que es este de new, vamos a ponerle en RuneScript, y vamos a seleccionar nuestro script, que bueno, es este de Ninja Reaper Import, le vamos a dar en abrir, y se nos va a abrir nuestra interfaz para importar nuestros archivos. Vamos a seleccionar grupo. Vamos a seleccionar la carpeta donde tenemos nuestros archivos, que en este caso, pues recordemos que están en usuarios, en Draco, en Ninja Reaper, y es esta carpeta. Entonces vamos a seleccionar esta carpeta y le vamos a dar en aceptar. Es importante que antes de que le den en importar, se vayan a la pestaña de customización, le pongan en configurar Use Path, en External Files, y agreguen la misma dirección. Aquí, por ejemplo, vamos a borrarla. Y vamos a volverla a agregar, que está en este equipo. Disco local C, usuarios, Draco, Ninja Reaper. Esta. Y es esta misma carpeta. Vamos a ponerle en usar path y en usar path. ¿Qué logramos con esto? Que al importar nuestros archivos ripeados, se importen ya con las texturas incrustadas. Se van a importar con las texturas mal, pero nosotros las vamos a acomodar manualmente. Bueno, una vez aquí hecho eso, ponemos aquí en rip file, aquí nos está pidiendo si queremos qué números de archivos queremos importar. Si nosotros ya previamente ubicamos
en esta carpeta, en esta, perdón, si en esta nosotros ya ubicamos los que queremos importar, los vamos a seleccionar separados por guiones. Yo en mi caso, para no hacerlo, se me hace más sencillo ponerlo desde el archivo 0 hasta, por ejemplo, el 200. Son menos de 200 archivos los que necesitamos, entonces yo en mi caso se me hace más fácil ponerlo así. Aquí en lo de los vértices y esto, por más que lo intenten modificar de aquí, pues no va a haber ninguna manera de que lo puedan poner que caigan perfectas las texturas. Al menos yo no la he encontrado, si alguien la encuentra que me pase el tip, por favor. Entonces, pues como yo las modifico a mano, pues no me importa mover mucho esto y simplemente le doy en el botón de importar. A ustedes muy probablemente les brinque una ventana dándole error tras error tras error tras error. Entonces simplemente le ponen en no volver a mostrar esta ventana y solucionado. Va a tardar alrededor de unos 20-30 segundos en cargar la escena. Y una vez que la tenga cargada, pues ya la tenemos lista. Aquí nos dice que se importaron satisfactoriamente 201 objetos en 28.112 segundos. En este momento ya nosotros podemos cerrar nuestro importador, ya no lo vamos a ocupar de momento. Y si se dan cuenta, aquí está nuestro modelo. Aquí perdido entre toda la escena está nuestro modelo. Entonces simplemente vamos a comenzar con seleccionar con el clic izquierdo del mouse los archivos que no vamos a utilizar. Y a borrarlos con la tecla suprimir de nuestro teclado. Entonces esto se va, esto se va, esto se va, esto se va. Este se va. Este se va. Este se va. Vamos a hacer esto para acá un momento. Y si se dan cuenta, aquí tenemos nuestros... Este también se va. Nuestros archivos de ripeo. Aquí en la nariz me parece que hay otro que no nos va a servir. Este se va. Ok. Como recordarán, había muchos que estaban repetidos. Entonces, pues vamos a terminar por borrarlos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso, la playera. Suprimir, la playera, suprimir, la playera, suprimir. La playera, ahí se borra, entonces damos control Z. Entonces son tres archivos que están repetidos. 1, 2, 3, 4, se borra. Entonces la cara igual, 1, 2, 3, 4, la regresamos. La nariz, el pantalón, igual borramos, que sería 1, 2, 3, el 4 se borraría. Los zapatos igual, 1, 2, 3, 4. Entonces regresamos nuestros zapatos. Esto de aquí no nos sirve, los borramos. La nariz, 1, 2, 3, 4. Ok. Y vamos a seleccionar con clic derecho. Y apretando la tecla de Shift, vamos a seleccionar el cabello, la cara y la nariz. Vamos a dar clic derecho con el ratón. Y vamos, perdón, aquí era con clic izquierdo para seleccionar, es clic izquierdo. Seleccionamos el cabello con clic izquierdo. El cabello, la cara y la nariz. Y con clic derecho le damos la instrucción de mover. Con el eje Z, el eje azul, vamos a levantarlo. A ponerlo por acá. Y aquí vamos a... Ahí no se seleccionó la nariz. Y vamos a subir la cabeza. Esto de igual manera no nos funciona. Es una pieza que por ahí quedó. Y la borramos. En este punto ya tenemos nuestro modelo ya extraído. Ahorita no voy a mencionar cómo modificar las texturas. Para que puedan arreglarlo todo esto. Pero en la segunda parte de este tutorial vamos a ver cómo arreglar las texturas para que se vean perfectas. Y puedan ustedes hacer su personaje. De por sí, bueno, ahorita ya de por sí ya se alargó bastante el video. Entonces esto lo vamos a ver en el próximo video. Ustedes pues váyanse buscando si quieren descargar el 3D Max o así. Para que puedan seguirlo en el próximo video.
Pues bueno, de momento es todo y nos vemos en un próximo video.